Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la tertulia de Canal 10 Televisión en este jueves 20. Yo me lío con las fechas porque como para mí el tiempo no existe, jueves 26 de mayo. Estamos a puntito de celebrar el Día de Canarias. Bueno, aquí estamos en la TDT del norte y el sur de la isla de Tenerife para analizar hoy en formato express, vamos a decirlo así, los asuntos que nosotros consideramos son noticia y deben de ser debatidos para que todos tengamos una opinión formada con distintos a través de distintos puntos de vista. Bueno, ¿y eso cómo lo conseguimos? Con nuestros contertulios maravillosos. Hoy tengo un pedazo de equipazo, estoy más contento. Está con nosotros, a mi mano derecha, a la izquierda en sus pantallas, la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Zaida González. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y por fin puedo volver a estar con ustedes. Sin verte, sí, la verdad que se está complicando el panorama laboral, el panorama político, y eso hace que, sintiéndolo mucho, no pueda estar todas las veces que me gustaría estar con ustedes. Por aquí ha estado Juan Carlos Martínez, del Partido Popular del Rosario, que también... Un gran compañero. Que además me ayuda bastante cuando no puedo venir. Él está encantado de venirse aquí. También lo sé. Zaida, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si nos dicen que emitimos en directo y tal. Bueno, si no, ya vemos. Les ponemos un tren. Un tren nocturno. Les ponemos un tren nocturno elevado de eso para que se vengan aquí a los platos de Canal 10. Zaida, gracias por estar con nosotros. A mi lado izquierdo, al derecho en sus pantallas, aunque ellos se definen como canaristas, tenemos a un amigo de esta casa, el coordinador insular de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, Valentín Correa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues muy bien hallado y nada, nuevamente en esta casa donde nos acogen también y además con tan buena compañía y también acompañado. Muchas gracias. Estaba además pensando, Valentín, que yo creo que la primera vez que apareciste en este programa fue precisamente aquí en Sanadú, que lo grabamos en el restaurante, creo. Correcto, ¿verdad? Sí. Que además hacíamos ahí unas tournées por el norte, por el sur y estaba... Exacto. Era muy divertido. Exacto, por cierto, esa ubicación, ¿recuerdas, Aya? Ahora está Netflix. La finca San Miguel ha sido noticia estos días, porque además de ser el plato natural del inicio de la primera temporada de este programa, bueno, está triunfando porque se está rodando ahí una serie, exacto, para una plataforma, y además hay un actor ahí que está todo el mundo vuelto loco con ese actor, ¿no? Sí, el protagonista de una serie de Café con aroma de mujer, y la verdad que el chico... Es atractivo. ¿Eh? Es así como bien plantado. Como ¿no? atractivo, sí, vamos a dejarlo así. Bueno, a tu lado está la consejera de Coalición Canaria PNS en el Cabildo Insular de Tenerife, también un rostro conocido de este programa que está desde los inicios, Cori Llanes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a tu casa, mira. Bueno, pues muy bien, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. A todas las personas que nos ven desde casa y, por supuesto, encantadísima de compartir con ustedes un día más, ¿no? Y en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión estamos muy pendientes de asuntos como el de la educación en las islas y en asegurar la ecuanimidad, que todos tengamos las mismas oportunidades o podamos aspirar a tener las mismas oportunidades. Hace un tiempo les hablábamos del colectivo de padres de alumnos que habían solicitado una beca que debía de tramitar la Consejería de Educación y enviar al Ministerio, al Gobierno del Estado, y eso no había sucedido. El resultado era que estas familias se quedaban sin esas becas que normalmente se utilizaban para las terapias y todas las actividades a las que se llevan a la mayoría de estos alumnos que tienen necesidades distintas a la mayoría. Vamos a hablar con una de las madres afectadas. Noemí, buenas noches, bienvenida. Hola, Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, Noemí? A ver, yo todo este resumen así cortito que he hecho creo que es lo que se ajusta a la realidad. Han tenido reuniones con parlamentarios, con distintos grupos políticos. Se les dio, en principio, una respuesta por parte del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación. Eso pasó hace un tiempo. ¿Ustedes han recibido alguna beca? ¿Han recibido algún documento que les diga que efectivamente les conceden esa beca? Desde que tuvimos la reunión con la señora consejera, con doña Manuela, ya hace un mes, precisamente hoy,
Ella nos prometió una llamada telefónica al día siguiente que nunca se produjo. Las informaciones que nos llegan desde Dirección Territorial, desde Consejería, es que ya todo está resuelto, pero es verdad, la verdad real es que a día de hoy no hemos recibido absolutamente nada. Seguimos teniendo información confusa, seguimos intentando que nos den una respuesta a través de Consejería. Todo lo que nos llega es que nuestra documentación está toda tramitándose en Madrid, en el Ministerio, y cuando hemos contactado con el Ministerio nos dicen que allí no hay absolutamente nada, ni siquiera los recursos que se interpusieron en su plazo, nada. Allí en Madrid dicen que no hay nada. Entonces estamos pues todavía más confundidos, cada día más confundidos. Las respuestas del diputado del Común, a las que le hemos pedido ayuda, ya incluso en segunda instancia nos responde de que no consigue que Consejería le dé una respuesta de qué es lo que pasa, y eso es lo que, así es como estamos a día de hoy. Noemí, ¿ustedes tienen esperanzas de que finalmente esto se resuelva? ¿De que ustedes en este curso que está a punto de acabar reciban la beca? Y si no es así, ¿ustedes estarían dispuestos a reclamar de algún tipo de forma algún daño o perjuicio por esto a la comunidad autónoma? Pues mira, Eduardo, la palabra esperanza se me queda como en un segundo plano. Lo que tenemos es necesidad, necesidad, urgencia, desesperación, eso es lo que tenemos. Porque solamente los que estamos viviendo esta situación a nivel familiar, en nuestras casas, sabemos la gravedad de lo que está pasando. Entonces, esas palabras describen más la situación. Mañana tenemos una reunión finalmente, que parecía que no llegaba, con el presidente de Canarias, en la que le vamos a exigir una solución a nuestro problema. Y estamos dispuestos, como ya te dije en una conversación anterior que tuvimos, a llegar donde sea. Hemos tenido ya conversaciones con un gabinete de abogados para tomar las medidas a nivel judicial que sean necesarias, porque es una injusticia lo que está pasando y ni siquiera se nos ha tratado con consideración ni con respeto a la hora de explicarnos la realidad de lo que está pasando, sino solo nos llegan mensajes esquivos, confusos y que nos hacen estar pues con una ansiedad mayor, si cabe. Madre mía. Noemí, ustedes, muchos de ustedes arrastran en este momento una deuda con esos centros, esos servicios terapéuticos, ¿verdad? Sí, eso creo que es el mejor de los casos, porque hay familias en las que su gabinete no han podido hacer frente a esperar a la demora de los pagos de las facturas y han tenido que suspender las terapias de los niños con necesidades especiales, con lo grave que es eso, el retroceso que supone en algunos casos, incluso no solo frenar el avance, sino un retroceso que es ya o sea, que es ya de por vida. Hay cosas que no se pueden recuperar en los casos de estos niños. El tiempo corre en contra. Y bueno, en el mejor de los casos, pues los gabinetes tienen la posibilidad y la consideración de aguantar un poco. Pero claro, las familias tenemos esas deudas contraídas desde septiembre del año pasado con los gabinetes y no sabemos cómo hacer frente. Entonces hay diferentes casos y diferentes gravedades, pero todos son dramáticos. En fin, Noemí, sabes que tienes aquí este espacio siempre de denuncia pública, siempre que lo necesites. Estaremos muy pendientes de esa reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a ver cuál es el resultado, con qué sensación se quedan ustedes. Noemí, buenas noches, gracias. Lo sabemos, Eduardo, y lo agradecemos y estamos en contacto y esperemos que haya una pronta solución. Esperemos que así sea. Noemí, buenas noches, gracias. Buenas noches, un saludo. Un saludo.
Bueno, pues, ¿qué apostillamos sobre esto? Parece que es que nos estamos riendo de estas personas o estamos uno de los dando casos un trato no más humano. Sangrantes, no, es uno de los casos más sangrantes de mentiras e indignidad de un gobierno que hemos visto, o sea, ya estamos acostumbrados a las mentiras, pero que la Consejería de Educación les haya mentido en la cara a estos padres, diciendo que bueno, que todo estaba arreglado, que ya iban a empezar a cobrar, mentira, porque cuando los padres a la vista que no llegaban, ya, bueno, pues esas reclamaciones que hacían los padres delante del Parlamento, ese primer momento de asistencia y ayuda de los medios de comunicación, se bloqueó todo cuando la consejera dijo que ya estaba solucionado, que se había hablado con Madrid y que a partir del día siguiente a su comparecencia en sede parlamentaria se iban a empezar a cobrar. Bueno, eso desactivó a los padres, los mantuvo callados, pero la realidad que se han encontrado los padres es que a medida que pasaban los días, que esos padres que están asociados, que se han ido reuniendo por esa necesidad y que habrán otros muchos padres que ni siquiera se hayan enterado de que la negativa... Sí, y que esto es muy fuerte, es que esto padres se conocieron todos en la Consejería de Educación para ir a hacer el mismo trámite, ¿no? Exacto, sus reclamaciones porque sabían que son merecedores y de esa beca y que no les había llegado. ¿Cuál es el tema que estamos viviendo ahora? Es que empiezan a preguntar a esos padres qué pasa porque no les ingresan esas becas, llaman a Madrid, se ponen en contacto vía telemática con Madrid y cuál es la sorpresa del negociado de becas en Madrid, que les dicen que no tienen ni idea de que desde el gobierno de Canarias no se ha trasladado ningún recurso de reposición hacia el ministerio. No se ha dado traslado de nada, por lo tanto, sus expedientes siguen en negativo. Siguen siendo denegatorios, por lo tanto, tampoco hay ninguna vis de que vayan a recibir esas ayudas. Pero durante todo este tiempo, las mentiras de la Consejería de Educación y de la consejera han dejado en una situación de absoluto desamparo a estas madres y padres, que por una parte hay que recordar que son una parte de los más sangrantes, que es el tema de las necesidades especiales. Exacto, que ojo, y luego, ojo al la dato otra parte que nos daba Noemí, o sea, si no se hace terapia en determinados momentos o no se siguen determinados pasos, es irrecuperable. Es irrecuperable porque los niños con necesidades especiales, autismo, vamos a poner, eso? No lo compensa nadie. Esto no lo puede compensar nadie. Y el problema está en que hay que tomar una decisión. Es decir, hay padres que han asumido deudas correspondiéndole esas becas que no van a percibir porque para el ministerio aquí no ha pasado nada, simplemente no se han tramitado esas becas y no hay ningún procedimiento, que primero les decían que bueno, que sin un cambio de resolución, sin ningún documento por escrito, iban a recibir el dinero. Es decir, los han engañado de una manera tan brutal que a mí como política y como persona se me cae la cara de vergüenza, y como madre de un niño con autismo, o sea, me revuelve las tripas lo que ha pasado con estos padres. Entonces, el gobierno de Canarias y el presidente tiene que asumir esta responsabilidad y tiene que asumir esta responsabilidad y ayudar a estos padres Consejería que tienen de educación, una deuda que está de en manos del Partido Socialista, ¿no? Efectivamente, pero vamos a ver, porque yo sí sé que hay disidencia con un socio de gobierno sobre este asunto, ¿no? A ver, pero que pase, o sea, aquí se ha producido un problema, véase por el bloqueo producido por el volcán, que es lo primero que alegaron, por el volcán de La Palma, o sea, una cantidad de trabajo imposible de asumir por los trabajadores, lo que sea. Pero ese defecto de la administración tiene que ser subsanado por la administración que ha provocado ese daño. Y entonces ahí es donde el presidente del gobierno de Canarias, que le ha estado dando y larga a estos padres... Y llegará negociado antes de provocar una cuestión judicial que encima repercuta en las arcas públicas de nuevo. O sea, pero que, no solo en las arcas públicas, pero para llegar a eso... Nosotros que pagamos impuestos nos denunciamos a nosotros mismos para volver Eduardo, a pagar. Es que todavía más sangrante. O sea, es un proceso... Es hilarante. Pero no, es terrible porque un proceso judicial tiene unos costes para esta familia, y estamos hablando de familias que necesitan esas becas para que sus niños estudien si no tienen ningún tipo de necesidad especial y para que sus hijos reciban terapia. Entonces no estamos hablando de familias pudientes que puedan hacerse cargo de todo lo que es un proceso judicial, que luego la administración con todo su peso y toda su maquinaria puede recurrir en caso de que lo ganen en primera instancia. Sí, pero ya eso costaría dinero también a la administración, o sea, nos costaría dinero a todos. Sí, bueno, pero la administración
administración no deja de tener abogados pagados por la propia administración. Exacto, pero claro, porque a eso es a lo que me refiero, ¿no? Uh-huh. O sea, que es al final un círculo vicioso este que no se entiende. Yo lo que digo es que la consejera, a la vista de todo lo que ha pasado, tiene que dimitir. Y si no te dimite por su propia voluntad, o el presidente la tiene que hacer dimitir, porque mentirle a los padres a la cara como lo ha hecho es una vergüenza. Primero que lo resuelva, ¿no? Valentín Correa, Nueva Canarias, se ha puesto firme en el Parlamento con esto, ¿no? Y le ha plantado la mosca, permítame la expresión, a su socio de gobierno, ¿no? Bueno, es una situación que hay que lamentar que un mes después, cuando ya en sede parlamentaria hace un mes se insistió en que este tema había que resolverlo con carácter de urgencia y así se manifestó, repito, en sede parlamentaria, pues bueno, un mes después nos encontramos con esta situación, se ha insistido, me consta porque por los diferentes canales, además incluso dentro del propio gobierno, el presidente, como ya ha comentado, se ha comprometido a intervenir de una forma más directa. Esperamos que ahí aparezca ya por fin la solución, porque realmente lo que realmente trasciende en todo esto, amén del debate político que se pueda generar en todo esto, es que hay personas afectadas, además niños y niñas con unas necesidades especiales que ya para la familia soportar el coste y todas esas terapias que son muy muy específicas y ya la evidencia de la llamada sí lo ha dejado patente, pues bueno, realmente lo que ahora tenemos que centrarnos en resolver este tema que un mes después sigue sin solución. Y esto tampoco debe ser algo tan difícil de solventar. O sea, evidentemente puede haber un. Es verdad que se asume el error burocrático, administrativo desde el principio, porque el gobierno, recordemos que son becas del Estado, pero que se tramitan a través de la propia consejería, se asume ese error técnico-administrativo, burocrático, llamémoslo. Pero es verdad que la solución tiene que partir de una voluntad y de una inmediatez. Repito, se expresó, así lo solicitamos que se hiciera y hemos vuelto a insistir porque los fondos están, los recursos están, tanto la Hacienda Pública Canaria y la Hacienda Estatal así lo confirman, o sea, la transferencia de los fondos para la consejería o para el ministerio de turno están hechos, o sea, los fondos están ahí a disposición de esos recursos, de que esos recursos se pongan a disposición de las familias. No es así, porque, o sea, lo que ha transferido el ministerio son aquellas becas que sí se tramitaron. No, pero que los fondos están para esos recursos, o sea, que hay fondos para esos recursos. Hombre, pero si no del ministerio, porque el ministerio no puede modificar resoluciones que ya están fuera de plazo y que además no conoce que se hayan presentado recursos, eso el ministerio no lo va a hacer. Ahora queda asumirlo por parte del gobierno de Canarias y abonar esa cantidad. No es un problema de recursos, es un problema de buscar la solución. De inacción administrativa, de negligencia administrativa directamente, ¿no? Pero que no sabemos si es que tiene dirección política esto o no, ¿no? Queremos pensar que no, porque si no sería más feo aún el asunto. Cori, ¿tú qué opinas sobre esto? Bueno, vamos a ver, esto está claro y con mayúscula, es un ejemplo más de la incapacidad de gestionar de este gobierno, ¿no? La verdad que es como mismo lo ha dicho la madre, es una injusticia, pero con todas las de la ley, ¿no? No solo por el hecho de sí, ellos pudieron haber dicho desde el principio de cometer el error y demás, pero no solo basta con eso, hay que actuar con inmediatez, por urgencia, como muchas veces se hace en otras cuestiones, teniendo en cuenta, yo no sé si es la falta de empatía, porque yo no creo que sea una dirección política, no quiero pensar eso, pero sí que es verdad que cuando nos ponemos en la piel de estos padres y madres, tú dices, no entendemos cómo en un mes no han sido capaces de dar respuesta a una situación tan compleja. Primero, en el hecho de que dicen que en el ministerio no está la documentación, entonces no hay un cambio en esa gestión. Nuevamente, hicieron volver a tramitar, volver a llevar los papeles con todo lo que eso les cuesta, exacto. Que me consta a muchos padres que les he escuchado que
que ha sido dificultoso, o sea, esa incapacidad de se mover o esas ganas. La verdad que no, y yo tampoco quiero pensar que sea una cuestión de funcionariado, ni mucho menos. Yo creo que al final no, pero es esa falta de gestión. Tenemos un problema burocrático que deja de tener sentido toda esa burocracia cuando no se resuelve, sí, pero lo que tiene que resolver la burocracia. ¿Cómo puede ser gestionar por urgencia y abonar estas cantidades? Porque fíjate, es que viene detrás y es un tema de una cadena, ¿no? Porque ya no solo, lo más importante son los niños y las niñas. Exacto. Los que no reciben la atención. A su vez, el tema de los padres, que se endeudan y que además, ¿no? Y luego todos los profesionales, gabinetes que detrás, pues también, porque ellos, algunos lo han asumido, otros no pueden. Entonces, al final está la cadena. Y como bien tú decías antes, y esto incluso a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque al final es dinero público, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, que esto es para suspender, y también me sumo a la dimisión de esta consejera, porque no es una cosa sola la que ha pasado en su mandato, ¿no? Ya van muchas meteduras de pata, que en la educación lo veíamos estos días con el tema de la presión que le han hecho a la educación de adultos, que bueno, que no quiero salirme del tema, pero es que es otra metedura de pata más. Yo creo que la educación como base de las personas debe estar en orden de prioridad, igual que la sanidad. Yo creo que son dos temas que deben estar en primera línea de un gobierno y que no están dando la talla, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, nos quedamos sin tiempo en este primer bloque de esta edición express de la tertulia de Canal Díaz Televisión. Se me queda un tema fuera de... Pero que, bueno, abordamos la semana que viene porque estamos también muy pendientes de lo que siguen publicando los compañeros del Canarias 7. Mascarillas. Mascarillas, 4 millones de euros, que parece, supuestamente, presuntamente... Que nos empiezan a explicar esto, porque está muy mal, cómo es que, no sé, según informaciones periodísticas, parece que en este caso la administración, por esa vía de urgencia, sí que pagó esos 4 millones de euros antes de tener el material, y el material nunca llegó, flu, voló, en fin, que enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10.